Agradecer a Javier, nos está enseñando la fábrica de Nissan, agradecer a Nissan el compromiso que tiene, que sigue teniendo con Castilla y León. Desde la Junta, como bien ha dicho el director, tenemos un compromiso absoluto con este proyecto, no solo con este proyecto, como plan industrial prioritario, sino también con el plan territorial de fomento de Ávila. Seguimos invirtiendo además, como estamos viendo, como estoy viendo hoy en esta fábrica, con visión de futuro para poder mantener el empleo de calidad además en esta fábrica y en Ávila y por tanto en Castilla y León. Y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector de automoción es muy grande. Lo ha sido con una inversión de 20 millones de euros, 40 millones de euros que está aportando la propia empresa para poder seguir manteniéndose aquí. Y para nosotros es fundamental el que se mantenga sobre todo el empleo y la formación. Como ha dicho el director, esta misma semana hemos sacado la nueva subvención para formación en automoción, son 2.300.000 euros, a la que podrá acogerse también Nissan, como ha hecho hasta ahora. Así que el compromiso de la Junta no solo es en inversiones, en el plan industrial prioritario, en el plan territorial de fomento de Ávila, sino facilitar que los perfiles profesionales que necesita esta empresa se puedan seguir formando y ayudar nosotros a que así se mantenga y se refuerce el empleo. Así que nada, seguiremos trabajando en ello, ayudando a que sea rentable este tipo de empresas, pero sin ellos no sería posible. Así que insisto, agradecer especialmente a Nissan este compromiso y decir que nosotros ahora mismo tenemos que negociar a finales del 2020 el nuevo plan estratégico industrial de Castilla y León, y que estaremos en ello y por supuesto vamos a contar con las plantas de automoción que tenemos, que son un referente en Castilla y León.